Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cerca está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Señor, que me escuche tu gran bondad. El día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. El día la afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad. El día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, Él no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad. El día Evangelio según San Mateo. Entonces uno de los doce, el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes a decir: ¿Qué querríais darme si yo os lo entregare? Así que ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el cordero de la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, decidle: El maestro dice, mi tiempo ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los doce y mientras comían, dijo: Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Si
se entristecieron y comenzaron a decirle cada uno: ¿Acaso soy yo, señor? Él respondió: El que ha mojado conmigo la mano en el plato me entregará. El Hijo del Hombre se irá, como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre que entregará al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que iba a entregarlo, dijo: ¿Soy acaso yo, Rabí? Dícele Jesús: Tú lo has dicho.